Dice, la suma de los números enteros positivos es 19 y su producto es 84. La suma de los números enteros positivos es 19. ¿Cuál es el número menor? Ok, vamos a ver. Aquí tengo un número que es 7 y me dicen que la suma de los números es 19 y que este es el menor. Entonces, ¿qué número sumado con 7 me da 19? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O pueden agarrar 19 y le restan 7 para ver cuál es el otro número. 12. 7 y 12. Aquí sería 12 y 7 para que me den 19. Aquí serían 17 y cuánto para llegar a 19. 2. Aquí serían 21 y cuánto para llegar a 19. Nada, ya nos pasamos. ¿Ok? Ahora vean. 12 y 7. 12 es menor que 7. No, ¿verdad? ¿Por qué lo tacho? Porque aquí me están pidiendo el número menor. 17 y 2. 17 es menor que 2. Tampoco. Por lo tanto, solo me va a quedar la opción A. ¿Y su producto? ¿Qué es producto? Ustedes lo vieron ahí en el lenguaje. Producto de multiplicación. 17, no, perdón. 7 por 12 me va a dar 84. Y aquí es 84. Por lo tanto, la opción correcta y definitiva. Y definitiva, señores, es la opción A.